Vítam vás na ďalšej prednáške zo série Architektúra. Je nás pomenej, ale vôbec to nevadí. Táto prednáška bude trošku iná ako predchádzajúce. Zo série Architektúry jednotlivých krajín teraz budeme hovoriť o architektúre Mexika. Z jedného špecifického dôvodu, že máme medzi sebou architekta Horacia Villagomeza Roblesa, ktorý je rodákom z Mexika a porozpráva nám o svojej tvorbe, ale takisto o tvorbe významných mexických osobností, akými boli Louis Barragán, alebo Legoret Legoreta, alebo Ten Architektos a ďalších, Senusian. A preklad nám bude robiť zo španielčiny do slovenčiny moja kolegyňa Zuzka Lušlová. A môžeme začať asi pomaličky. Takže ďakujem veľmi pekne za tvoj záujem o túto prednášku. Buenas tardes, bienvenidos todos. Mi nombre es Horacio Villagómez Robles, soy mexicano y arquitecto, nacido en la Ciudad de México, y la historia de cómo me convertí en arquitecto empieza cuando entré a la secundaria. Había un recorrido por todos los talleres de la escuela. Ahí encontré dibujo técnico. Nadie quería estar en ese taller porque se decía era el más difícil. Yo me inscribí y ahí empezó mi gusto por desarrollar y explicar las formas. Después de también tomar dibujo en la escuela preparatoria, decidí que mi naturaleza era esa, creer en lo que creo. Es así que me inscribí a la universidad en la Escuela de Arquitectura. Dobrý deň, prajem všetkých vás tu vítam. Volám sa Horacio Villagomez, som Mexičan a architekt, ktorý sa narodil v hlavnom meste Mexika. Príbeh o tom, ako som sa stal architektom, sa začína, keď som nastúpil na strednú školu. Konala sa tam vtedy prehliadka všetkých školských seminárov a na nej som sa stretol s technickým kreslením. Nikto nechcel navštevovať tento seminár, pretože sa hovorilo, že je najťažším v škole. Ja som sa naň zapísal a tam sa začala moja záľuba v rozvíjaní a vysvetľovaní foriem. Potom, čo som na prípravnej škole absolvoval aj kreslenie, som sa rozhodol, že mojou podstatou je veriť v to, čo vytvorím. A tak som sa prihlásil na Univerzitu v škole architektúry. En la universidad me guiaron en ese camino a la creación de espacio, pero también existían clases muy interesantes como fotografía, que por cierto es una de mis pasiones, acuarela, donde pintábamos al aire libre, lo disfrutábamos mucho, teoría de la arquitectura, historia de la arquitectura, esa materia no la disfrutábamos tanto. En sexto semestre, algo dentro de mí me dijo, tómate una pausa, y dejé por un semestre la escuela. Me dediqué a ver cómo la vida daba vueltas. Creo que también ahí comenzó una parte muy importante de mi vida, viajar. Na univerzite ma viedli po ceste vytváraniu priestoru, ale boli tam aj iné veľmi zaujímavé hodiny, ako napríklad fotografovanie, ktoré je mimochodom jednou z mojich vášní. Akvarel, počas ktorého sme maľovali vonku, och, ako sme si to len užívali. Teória architektúry, dejiny architektúry, tento predmet nás až tak nebavil. V šiestom semestri mi niečo vo vnútri hovorilo, daj si pauzu. A na semester som školu odložil bokom. Nechal som život len tak plynúť a myslím, že práve vtedy sa začala veľmi dôležitá časť môjho života, cestovanie. Cuando terminé la universidad, comencé a trabajar en un despacho muy pequeño, pero tendría proyectos muy interesantes. Después de 3 años me cambié a un despacho con proyectos de dimensiones mucho más grandes. Mientras trabajaba en ese despacho, decidí estudiar un diplomado en mi alma mater. Terminando este, sentía que algo me hacía falta y me propuse ahorrar para irme de viaje a Europa. Mientras tanto, me encontré con un buen amigo en Londres y me invitó a trabajar con él, contándome que él trabajaba y estudiaba. Simplemente pasó. Después de trabajar un poco y ahorrar, empecé a estudiar un diplomado de diseño de interiores y esas vacaciones se alargaron por 4 años. Mientras vivía en Londres, mi prioridad era viajar por algunas ciudades de Europa, así que estuve en aproximadamente 30 ciudades. Estos viajes acrecentaban mi energía a no ser un ser estático.
Keď som dokončil štúdium na univerzite, začal som pracovať v jednej, síce veľmi malej kancelárii, ale na veľmi zaujímavých projektoch. Po 3 rokoch som sa presťahoval do kancelárie, kde som už pracoval na projektoch oveľa väčších rozmerov. Počas práce v tejto kancelárii som sa rozhodol začať študovať bakalárske štúdium na mojej alma mater. Keď som toto štúdium dokončil, cítil som, že mi niečo chýba a rozhodol som sa začať šetriť peniaze na cestu po Európe. Medzi tým som sa v Londýne stretol s jedným dobrým priateľom a ten ma pozval, aby som s ním šiel pracovať. Povedal mi, že on pracuje aj študuje naraz. Potom, ako som si trochu popracoval a našetril si peniaze, som nastúpil na bakalárske štúdium v interiérovom dizajne a tieto prázdniny sa predĺžili na 4 roky. Počas môjho pobytu v Londýne bolo mojou prioritou cestovať po európskych mestách. Bol som v približne 30 z nich. Tieto výlety mi dodávali energiu a vďaka ním som nezostal zaseknutý len na jednom mieste. Cuando regresé a México, formé con un socio nuestra firma llamada Línea Arquitectos. Llamada así porque línea es igual a sucesión de puntos. Todos en esta vida, como en esta compañía, somos un elemento único que forma parte de un todo. Así que nuestra filosofía de trabajo, la sucesión de puntos forman una línea. La Línea Arquitectos combina el talento de todas las personas que interfieren en el proceso de diseño y construcción para resolver cualquier reto que se nos presente. Cada uno de nosotros formamos un punto, el cliente que trae consigo una necesidad que cubrir, proyectistas que desarrollan y resuelven, constructores que ejecutan el proyecto. En esta cadena de puntos y la relación que tienen entre sí, es como se da la comunicación para que el trabajo se lleve a cabo meticulosamente. Cada detalle es tomado en cuenta, creando así espacios versátiles en los cuales hacemos sentir cómodo a nuestros clientes. Keď som sa vrátil do Mexika, založil som s jedným partnerom našu spoločnú firmu s názvom Línea Arquitectos, alebo po slovensky Línia Architektov, ktorú sme tak nazvali, pretože línea, alebo teda línia, znamená postupnosť bodov. Každý jeden z nás sme, ako v tomto živote, tak i v tejto spoločnosti, jedinečným prvkom, ktorý je súčasťou celku. To je naša filozofia práce. Postupnosť bodov tvorí líniu, Línia Architektov spája talent všetkých ľudí, ktorí zasahujú do procesu dizajnu a konštrukcie, aby sme spoločnými silami vyriešili akúkoľvek výzvu, ktorá nám príde do cesty. Každý jeden z nás predstavuje jeden bod. Klient, ktorý zo sebou prináša potrebu niečo zastrešiť, dizajneri, ktorí vyvíjajú a riešia, stavitelia, ktorí projekt realizujú. V tomto reťazci bodov a ich vzájomných vzťahoch prebieha komunikácia tak, aby sa práca vykonávala precízne, bral sa do úvahy každý detail, čím sa vytvárajú všestranné priestory, v ktorých sa naši klienti cítia pohodlne. A continuación les presentaré algunas de las obras que hemos realizado en la firma. Casa Club de Golf fue una remodelación interior y exterior de casa habitación de 375 metros cuadrados. Teraz vám predstavím niektoré zo stavieb, ktoré sme vo firme zrealizovali. Prvá je Casa Club de Golf. Prerábka interiéru a exteriéru domu, izba s rozlohou 375 metrov štvorcových. Proyecto Club de Golf 2. Fue un diseño de extensión de un estudio, sala de reunión y bar integrada al jardín con 110 metros cuadrados. Proyecto Club de Golf 2. Návrh rozšírenia pracovne, konferenčnej miestnosti a baru, začleneného do záhrady o rozlohe 110 metrov štvorcových. Casa Viveros. Remodelación interior y exterior de casa habitación de 250 metros cuadrados. Casa Viveros. Prerábka interiéru a exteriéru domu, izba s rozlohou 250 metrov štvorcových. Desarrollo Encinos. Es un condominio horizontal de 14 casas habitación, todas con un diseño interior diferente, estacionamientos subterráneos y áreas comunes. Desarrollo Encinos ide o horizontálne kondominium 14 domov
s rozličným dizajnom interiéru, podzemným parkovaním a spoločnými priestormi. Proyecto HADAS. Es una casa habitación desarrollada en 790 metros cuadrados de construcción y 750 de jardín. Proyecto HADAS, dom s konštrukciou na rozlohe 790 metrov štvorcových a so záhradou na rozlohe 750 metrov štvorcových. Proyecto Querétaro. Esta es una casa habitación de 450 metros cuadrados, diseñada con dobles alturas y espacios muy amplios. Este proyecto y obra se está ejecutando desde julio del 2021 y estaremos terminándola en mayo del 2022. Proyecto Querétaro, miestnosť domu o rozlohe 450 metrov štvorcových, navrhnutá s dvojitými výškami a veľmi širokými priestormi. Tento projekt a stavba boli spustené v júli 2021 a ukončené budú v máji 2022. México es un país muy extenso, con muchos matices, un país que no se podría describir en una sola charla. Como muestra tenemos al maestro Salvador Dalí, que decía, no soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. México es veľmi rozsiahlou krajinou s mnohými odtienkami. Krajinou, ktorá sa nedá opísať len na jedno posedenie. Ako dôkaz toho, tu máme majstra Salvadora Dalího, ktorý hovorieval, neznesiem byť v krajine, ktorá je surrealistickejšou ako moje obrazy. Para la realización de esta presentación, tomé en consideración que en esencia México es un país vasto en colores, sabores, olores y personas. He escogido a estos arquitectos que reflejan el pasado, el presente y el futuro de la arquitectura mexicana, con colaboraciones con grandes arquitectos como Norman Foster. Esto nos hace tener una idea de lo que hoy es el desarrollo de proyectos a nivel global, donde algunos de ellos usan el color, el romanticismo y tradiciones como parte muy importante, pero también la arquitectura contemporánea y que probablemente sean los factores de por qué la gente se enamora cuando visita México. También consideré que por cuestiones de tiempo, la explicación de cada obra y de cada arquitecto aquí presentado sería muy breve. Presentar la obra y teoría completa de cada uno sería muy extensa. Pri vypracovávaní tejto prezentácie som vzal do úvahy, že Mexiko je v podstate rozsiahlou krajinou vo farbách, chutiach, vôňach a ľuďoch. Vybral som si takých architektov, ktorí odrážajú minulosť, súčasnosť a budúcnosť mexickej architektúry v spolupráci s veľkými architektmi ako Norman Foster. Dáva nám to lepšiu predstavu o tom, čo dnes znamená realizácia projektov na globálnej úrovni, kde niektorí z architektov využívajú farebnosť, romantizmus a tradície ako veľmi dôležitú súčasť, ale aj čo znamená súčasná architektúra. Toto sú pravdepodobne tie faktory, ktoré spôsobujú, že sa ľudia pri návšteve Mexika do tejto krajiny zamilujú. Usúdil som tiež, že z časových dôvodov tú výklad ku každej stavbe a ku každému architektovi odprezentujem len veľmi stručne. Predstavenie kompletnej tvorby a teórie každého z nich by bolo veľmi rozsiahle. Arquitecto Luis Barragán, 1902-1988. Cuando termina la universidad, su padre le regala un viaje a Europa, donde encuentra una gran inspiración en los jardines. Gran parte de su poesía en su arquitectura empieza ahí, donde los árboles y la naturaleza son una parte esencial para el desarrollo de cada uno de sus proyectos. El ganador del premio Pritzker en el año de 1980 fue el segundo arquitecto a nivel mundial y el primero y único arquitecto mexicano en recibirlo. Refleja en su obra conceptos como color, serenidad, silencio, luz, asombro e intimidad. Su obra ha sido visitada por los arquitectos Tadao Ando, Zaha Hadid, Tuyo Ito. Algunas de sus frases más importantes son: en mis jardines y en mi casa siempre he procurado que prive el plácido murmullo del silencio y que en mis fuentes sea el agua la que cante. Me he dedicado a la arquitectura como un acto sublime de la imaginación. En mí se premia todo aquel que persigue la poesía y la belleza.
architekt Luis Barragán 1902 až 1988. Keď dokončil univerzitu, otec mu daroval výlet do Európy, kde našiel veľkú inšpiráciu v záhradách. Veľká časť poézie začína v jeho architektúre tam, kde stromy a príroda tvoria podstatnú časť vývoja každého jedného z jeho projektov. Víťaz Pritzkerovej ceny z roku 1980 bol druhým architektom na svete a prvým a jediným architektom v Mexiku, ktorý túto cenu získal. Vo svojej práci odráža predstavy farby, pokoja, ticha, svetla, úžasu a intimity. Jeho stavby navštívili architekti ako Tadao Ando, Zaha Hadid, Tuyo Ito. Niektoré z jeho najdôležitejších citátov sú tieto. V mojich záhradách a v mojom dome som sa vždy snažil zbaviť pokojného šumu ticha a aby v mojich fontánach bola voda tou, ktorá spieva. Zasvetil som sa architektúre ako vznešenému aktu predstavivosti. Je vo mne odmenený každý, kto sa venuje poézii a kráse. Algunas de sus obras son Cuadra San Cristóbal y Bebederos. El proyecto de la Cuadra San Cristóbal y Bebederos se conceptualizó como una gran hacienda donde los caballos y sus jinetes podrían ir a beber agua. Es un jardín y caballerizas con un toque poético, una escultura de grandes dimensiones arquitectónicas. Niektoré z jeho stavieb sú Cuadra San Cristóbal y Bebederos. Projekt La Cuadra San Cristóbal y Bebederos bol koncipovaný ako veľká hacienda, kde sa mohli kone a ich jazdci ísť napiť vody. Ide o záhradu a stajne s poetickým nádychom, o sochu veľkých architektonických rozmerov. Torres de Satélite. Es la obra escultórica más grande realizada por Luis Barragán. Da la bienvenida a una zona en los suburbios de la Ciudad de México. Torres de Satélite ide o najväčšie sochárske dielo Luisa Barragána, ktoré víta oblasť na predmestí Mexico City. Casa Gilardi. Existen una gran cantidad de detalles en la Casa Gilardi. Quizá el más representativo sea la alberca al lado del comedor, donde él representa con el agua y la entrada de luz el regreso al seno materno. El acto de volver a nacer y ver la luz después de salir de la bolsa amniótica que está representada por la alberca. Casa Gilardi. Na dome Gilardi je veľmi veľa detailov. A zda najreprezentatívnejší je bazén vedľa jedálne, ktorý spolu s vodou a vstupom svetla symbolizuje návrat do materského lona, akt znovuzrodenia a to, ako človek zbadá svetlo po opustení amniotického vaku, ktorý predstavuje bazén. Casa Estudio Luis Barragán. Su casa fue un laboratorio donde trataba de encontrar una manera de vivir con serenidad y hermandad con la naturaleza. Casa Estudio Luis Barragán. Jeho domom bolo laboratórium, kde sa snažil nájsť spôsob, ako žiť v pokoji a bratstve s prírodou. Arquitecto Ricardo Legorreta, 1931-2011. La influencia más grande la tiene de quien fue su profesor en la universidad, José Villagrán García. De él aprendió los cánones estéticos que logró desarrollar en su obra un estilo inconfundible de quien después haría socio en su despacho. Y de Luis Barragán, que a diferencia de este, los proyectos y obras que desarrolla son de una gran escala, que pretende dar la mejor de las bienvenidas a quien ocupe sus espacios, desde los dueños, visitantes hasta los trabajadores, porque la intención de su arquitectura, en sus palabras, es dar felicidad a quien venga. Architekt Ricardo Legorreta 1931 až 2011, človekom, ktorý mal na neho najväčší vplyv, bol jeho profesor z univerzity José Villagrán García. Od neho sa priučil estetickým kanónom, ktoré spôsobili, že sa mu podarilo rozvinúť vo svojich stavbách nezameniteľný štýl. Legorreta sa neskôr stal partnerom Villagrána v jeho kancelárii. Na rozdiel od Luisa Barragána sú jeho projekty a diela, ktoré vyvíja veľkého rozsahu.
Majú v úmysle vždy čo najlepšie privítať každého, kto obýva ich priestory. Od majiteľov, cez návštevníkov až po robotníkov. Pretože zámerom jeho architektúry je podľa jeho slov dať šťastie tomu, kto príde. Su método de proyectar no empieza escuchando las necesidades del cliente. El arquitecto comienza una búsqueda de lecturas para que esa idea vaya evolucionando. Para entender la estética de la obra de Ricardo Legorreta, hay que recordar que su influencia la tiene del color del arte mexicano. Jeho metóda projektovania nezačína počúvaním potreb klienta. Tento architekt začína tým, že si najskôr pozisťuje informácie, aby sa jeho idea postupne rozvíjala. Aby sme pochopili estetiku stavieb Ricarda Legorretu, musíme mať na pamäti, že na ňu vplývajú farby mexického umenia. El arquitecto se expresa así de su obra. El muro no se había dado cuenta de su existencia hasta que lo iluminó el sol. Architekt sa o svojich stavbách vyjadruje takto. Múr si nebol vedomý svojej existencie, kým ho neosvietilo slnko. México es un país de arquitectos muy diversos y él lo aglutina en su arquitectura con una gran cantidad de proyectos que podía llegar a los 500. Entre ellos tenemos Hotel Camino Real, México, 1968. Con un área de 85.500 metros cuadrados, proyecta este hotel después de haber tenido una enfermedad casi terminal y donde se pone un esfuerzo más allá de la comprensión del dolor. Se construyó para los Juegos Olímpicos de México. Mexiko je, čo sa architektov týka, veľmi rôznorodá krajina. A Legorreta to vo svojej architektúre spája s množstvom projektov, ktoré by mohli dosiahnuť až počet 500. Medzi nimi máme napríklad Hotel Camino Real, Mexiko 1968. S rozlohou 85 500 metrov štvorcových projektuje tento hotel po prekonaní takmer smrteľnej choroby a vynakláda pri ňom úsilie nad rámec chápania bolesti. Bol postavený pre olympijské hry, ktoré sa konali v Mexiku. Hotel Westin Brisa Sixtapa, Mexico 1981. Con un área de 46.000 metros cuadrados, la arquitectura y el color se funda con el paisaje aprovechando la forma del terreno ascendente, donde deja las palapas perfectamente acopladas con el color de la arena y las terrazas se forma con el techo de la habitación de la parte baja contigua. Hotel Westin Brisas Ixtapa, Mexico 1981. Hotel má rozlohu 46 000 metrov štvorcových, architektúra a farba sa zjednocujú s krajinou, pričom vytvárajú tvar stúpajúceho terénu. Prístrešky sú tu dokonale spojené s farbou piesku a terasy sa vytvárajú zo strechy miestnosti v spodnej susednej časti. Centro de Artes Visuales, Estados Unidos, 1999. Con un área de 4.800 metros cuadrados, la luz y el color invitan a un espacio favorable para la concentración y la creatividad. Centro de Artes Visuales, USA, 1999. Svetlo a farby nás na ploche 4800 metrov štvorcových pozývajú do priestoru priaznivo vplývajúceho na koncentráciu a kreativitu. Pershing Square, Los Angeles, Estados Unidos, 1994. Con la colaboración de la paisajista Laura Olin, el arquitecto le dio una segunda vida a Pershing Square, que destaca un campanario de 40 metros, de altura. El diseño está basado en cortes geométricos y tonos intensos, ha convertido este en un símbolo muy visitado de la ciudad. Pershing Square, Los Angeles, USA, 1994. V spolupráci s krajinou dizajnérkou Laurou Olinovou dal architekt námestiu Pershing druhý život. Zvýrazňuje ho 40 metrov vysoká zvonica. Dizajn založený na geometrických rezoch a intenzívnych tónoch z nej urobil veľmi navštivovaný symbol mesta. Biblioteca Pública, San Antonio, Texas, Estados Unidos, 1995. La necesidad de un edificio público que expresara la identidad de la ciudad de San Antonio le da la oportunidad al arquitecto mexicano de desarrollar un proyecto con un color diseñado especialmente llamado Enchilada Red.
Verejná knižnica v San Antonio alebo Biblioteka Publika San Antonio, Texas, USA 1995. Potreba verejnej budovy, ktorá by vyjadrovala identitu mesta San Antonio, dáva mexickému architektovi príležitosť vypracovať projekt so špeciálne navrhnutou farbou s názvom Enchilada Red. Edificio de posgrado de la Universidad Autónoma de México. El diseño de este proyecto se basa principalmente en la integración del entorno, en el basamento de piedra volcánica de la región, la luz y ventilación natural, reduciendo al máximo el consumo de energía. Postgraduálna budova Mexickej autonómnej univerzity. Návrh tohto projektu je založený najmä na začlenení sa do okolitého priestoru, pričom v suteréne sa využíva sopečný kameň regiónu, svetlo a prirodzené vetranie, čo redukuje na minimum spotrebu energie. Arquitecto Javier Senosian, 1948. Es el exponente más importante de la arquitectura orgánica en México. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como en los casos de los dos anteriores arquitectos, él busca encontrar la perfecta comunión entre la naturaleza y el ser humano. Los movimientos de las personas a través de sus construcciones se adhieren a las estructuras curvas y así amabilizar y tranquilizar la mente y el cuerpo. Architekt Javier Senosia, narodený v roku 1948, je najvýznamnejším predstaviteľom organickej architektúry v Mexiku. Je absolventom štátnej autonómnej univerzity v Mexiku. Rovnako ako aj v prípade dvoch predchádzajúcich architektov, sa snaží nájsť dokonalé spojenie medzi prírodou a ľudskými bytostiami. Pohyby ľudí sa prostredníctvom jeho konštrukcií pridržiavajú zakrivených štruktúr a tým zjemňujú a upokojujú myseľ a telo. Para él, la influencia más directa es de Frank Lloyd Wright y Antoni Gaudí. Para dar vida a estas formas, Senosian ha desarrollado un sistema de construcción donde el primer paso se realiza una estructura metálica formada con varillas. Debajo de la estructura se coloca una lona muy resistente donde después se aplica una membrana de poliuretano. Posteriormente, se cubre con una capa de concreto. En muchos, pero no en todos los casos, estos muros curvos se cubren con pedacería de cerámica muy colorida. La idea de esta arquitectura es estar en un lugar apacible, tal como en el vientre materno. No es una coincidencia que los arquitectos Barragán, Legorreta y Senosian plasmen y describan este concepto, porque la idea de la madre se relaciona casi con cualquier cosa en México, es decir, la madre tierra, la madre naturaleza, la madre que da la vida. Najpriamejší vplyv na ňo majú Frank Lloyd Wright a Antoni Gaudí. Aby Senosian dodal týmto formám život, vyvinul konštrukčný systém, kde prvým krokom je vytvorenie kovovej konštrukcie tvorenej tyčami. Pod konštrukciou je umiestnená veľmi odolná celtovina, na ktorú sa potom aplikuje poliuretánová membrána a neskôr sa prekryje vrstvou betónu. V mnohých, ale nie vo všetkých prípadoch sú tieto zakrivené steny pokryté rôznofarebnými kerabickými úlomkami alebo kúskami. Hlavnou myšlienkou tejto architektúry je ocitnúť sa na mieste takom pokojnom, akým je materské lono. Nie je náhodou, že architekti Barragán, Legorreta a Senosian zachytávajú a popisujú tento koncept, pretože idea matky sa v Mexiku spája takmer so všetkým, teda s matkou zemou, matkou prírodou, matkou, ktorá dáva život a tak ďalej. Es importante e interesante saber que en México uno de los oficios más conocidos es la fabricación de la artesanía, tales como el arte huichol, los alebrijes, zarapes. Y tampoco es casualidad que la arquitectura mexicana tenga tanto colorido y Senosian nos dice, el artífice trabaja con las manos, el artesano trabaja con las manos y la cabeza, el artista trabaja con las manos, la cabeza y el corazón. Je dôležité a zaujímavé vedieť, že v Mexiku je jednou z najznámejších profesí remeselná výroba, ako napríklad umenie huichol, alebrijes i sarapes.
Nie je náhodou ani to, že mexická architektúra je takou farebnou. Senosian nám hovorí, robotník pracuje rukami, remeselník pracuje rukami a hlavou, umelec pracuje rukami, hlavou a srdcom. Las obras de Senosian son Casa Ballena. Esta casa emerge de la tierra como una ballena lo haría desde el mar. El color evoca el agua que brilla con el azul y el sol. El interior es igualmente alucinante. Senosianove stavby sú Casa Ballena. Tento dom sa vynára zo zeme ako veľryba z mora. Farba evokuje vodu, ktorá svieti na modro a slnko. Interiér je rovnako úžasný. Nautilus. Llegar al acceso de esta casa a través de unos escalones es bienvenido por este muro de cristal de colores. Cuando accedes a la casa, te encuentras una cueva como si fuera un caleidoscopio e inmediatamente te saluda y te recibe un jardín para que puedas sentarte en una pequeña y acogedora sala. Mientras accedes a la casa, te encuentras con una espiral tal cual estuvieras en esa forma milenaria y perfecta. Nautilus, pri vstupe do domu cez niekoľko schodov ste privítaní touto obrovskou stenou z farebného skla. Keď vstúpite do domu, nájdete jaskyňu, ktorá vyzerá ako kaleidoskop a hneď vás pozdraví a privítá aj záhrada, aby ste si mohli posedieť v malej a útulnej obývacej hale. Zatiaľ, čo budete vstupovať do domu, nájdete špirálu presne tak, ako by ste boli v tej starodávnej a dokonalej forme. Nido de Quetzalcóatl. Esta obra es llamada así por su peculiar forma y es que, para los antiguos mexicanos, Quetzalcóatl o serpiente emplumada, Quetzal pájaro, Coatl serpiente, era un dios mitad pájaro, mitad serpiente, que fertilizaba las tierras tanto por aire como bajo la superficie. Es un nido porque existen varias serpientes que emergen de la tierra. Es una casa que se compone de varios apartamentos que por el tipo de terreno descendente se configura de forma ideal para este tipo de edificación. Como dato extra, este complejo se puede rentar como Airbnb. Nido de Quetzalcóatl, toto dielo je pomenované pre svoj zvláštny tvar. Pre starých Mexičanov bol Quetzalcóatl, alebo operený had, Quetzal vták, Coatl had, bohom, ktorý bol napoli vták, napoli had a ktorý zúrodňoval zem ako vzduchom, tak aj pod povrchom zeme. Táto stavba sa nazýva hniezdom preto, lebo sa tu nachádza niekoľko hadov, ktoré sa vynárajú zo zeme. Ide o dom, ktorý pozostáva z niekoľkých apartmánov, ktoré sú vďaka typu klesajúceho terénu ideálne prispôsobené pre výstavbu tohto typu budovy. Navyše je možné si tento komplex prenajať prostredníctvom Airbnb. Arquitecto Agustín Hernández. El arquitecto Agustín Hernández, nacido en la Ciudad de México, es un apasionado de las raíces mexicanas, plasmando en casi todos sus proyectos esa característica milenaria. Sus visitas a las zonas arqueológicas le dan esa inspiración precisa. Somos herederos de dos culturas con diferente concepción. El urbanismo cósmico prehispánico y la mística conquistadora del espacio interior. Architekt Agustín Hernández, narodený v roku 1924. Architekt Agustín Hernández, narodený v Mexico City, je zanietený pre mexické korene, pričom túto mileniovú charakteristiku zachytáva takmer vo všetkých svojich projektoch. Jasnú inšpiráciu mu dodávajú aj návštevy archeologických lokalít. Sme dedičmi dvoch kultúr s rôznymi koncepciami. Predhispánsky kozmický urbanizmus a dobyvateľská mystika vnútorného priestoru. Dentro de la arquitectura escultórica se puede señalar al arquitecto como un desarrollador de arquitectura moderna con grandes toques precolombinos. Entre sus obras más importantes tenemos Casa Taller Estudio. El taller y hogar de Agustín Hernández, diseñado por él mismo en el año de 1975, emerge en una zona boscosa, escondido entre los árboles, como si flotara sobre un barranco de 40 metros de altura. Esta obra surgió mirando las palapas de Acapulco, donde plasma el concepto en cuatro prismas de hormigón con agregados de mármol. V rámci sochárskej architektúry možno architekta označiť ako vývojára modernej architektúry s predkolumbovským nádychom.
Medzi jeho najvýznamnejšie stavby patria Casa Taller Estudio, dielňa a dom Augustina Hernandeza, ktorý navrhol on sám v roku 1975, sa vynára v zalesnenej oblasti ukrytej medzi stromami, čo vyzerá, ako keby sa vznášal nad roklinou vo výške 40 metrov. Táto stavba vznikla pri pohľade na Palapas v Acapulku, kde sa koncept realizuje v štyroch betónových hranoloch s prísadami z mramoru. Casa en el aire. Desde su terminación en 1991, esta casa representa uno de los hitos o íconos de la arquitectura del siglo XX. El arquitecto usa el dinamismo y la geometría para lograr una vivienda de referencia obligada para visitar. Independientemente si te gusta o no, esta obra es una obra maestra por su alto nivel de complejidad estructural. Casa en el aire, alebo dom vo vzduchu, od svojho dokončenia v roku 1991 predstavuje tento dom jeden z míľnikov alebo ikon architektúry 20. storočia. Architekt využíva dynamiku a geometriu, aby sa mu podarilo vytvoriť taký dom, ktorý musíte navštíviť bez ohľadu na to, či sa vám páči alebo nie. Tento dom je vrcholným dielom pre svoju vysokú úroveň štrukturálnej komplexnosti. Colegio Militar. Hernández Navarro señala la relación estrecha entre el planteamiento de conjunto y la concepción contemporánea de lo que solían ser las construcciones prehispánicas. Para él, es la obra más grande en términos de complejidad. Para poder aglutinar los espacios, la volumetría, las áreas abiertas y el funcionamiento interno para la formación de los cadetes. Colegio Militar, alebo vojenská škola, Hernández Navarro poukazuje na úzky vzťah medzi plánom celku a súčasnou koncepciou toho, čím zvykli byť predhispánske stavby. Pre neho je to najväčšia stavba z hľadiska komplexnosti. Dokázal pri nej spojiť priestory, vonkajšok stavby, otvorený priestor a vnútorné fungovanie pre výcvik kadetov. Oficinas Calakmul. La ciudad de Calakmul es una de las ciudades mayas más importantes, al igual que Palenque y Tikal. Calakmul tiene una planeación urbana única, con grandes plazas ceremoniales. Además, es el sitio donde más estelas son los monumentos monolíticos con inscripciones, su función es meramente conmemorativa, se han encontrado. En el edificio, el círculo representa el cielo y el cuadrado el fuego. Mi labor ha sido una lucha por buscar lo nuevo, lo desconocido y nunca caer en un estilo. Oficinas Calakmul. Mesto Calakmul je jedným z najvýznamnejších majských miest, rovnako ako Palenque a Tikal. Calakmul má jedinečné urbanistické plánovanie s veľkými obradnými námestiami. Navyše je aj miestom, kde sa našlo najviac estelas. Estelas sú monolitické monumenty s nápismi, ich funkcia je pamätná. Vo vnútri v budove kruh predstavuje oblohu a štvorec oheň. Moja práca je boj. Hľadám vždy niečo nové, neznáme a snažím sa nikdy neupadnúť len do jedného štýlu. Arquitecto Enrique Norten, 1954. El arquitecto Enrique Norten, egresado de la Universidad Iberoamericana, fundó el despacho TEN Arquitectos, donde se han producido más de 330 anteproyectos y 60 obras construidas a nivel nacional, México y mundial, que abarca proyectos culturales, gubernamentales y privados, así como el desarrollo de vivienda. La arquitectura que aprovecha es la habitable, donde hace esculturas donde la gente puede vivir, compartir y estar en las entrañas del mismo. La arquitectura es un destino, una experiencia de evitar los vacíos, es la capacidad de moldear, intervenir e imaginar el paisaje. Architekt Enrique Norten, narodený v roku 1954. Architekt Enrique Norten, absolvent Iberoamerickej univerzity, založil kanceláriu TEN Architectos, kde bolo zrealizovaných viac ako 330 projektov a 60 skonštruovaných stavieb na národnej, čiže v Mexiku, ale aj celosvetovej úrovni. Zahŕňajú kultúrne, vládne a súkromné projekty, ako aj rozvoj bývania. Architektúru, ktorú využíva, je obyvateľná. Sú tam sochy, ľudia tam môžu bývať, zdieľať spoločný priestor a mať ju vo svojom srdci. Architektúra je destináciou.
zážitkom z obývania prázdnoty. Je to schopnosť formovať, zasahovať a predstavovať si prostredie. Sus obras. Langevio, que es el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Guanajuato, México. La metáfora que define el edificio es una línea que divide al programa a la mitad, donde por un lado se encuentran los laboratorios y por el otro lado se encuentran los administrativos, creando luz en toda la extensión del edificio para iluminarlos. Langebio, alebo Národné laboratórium genomiky pre biodiverzitu v Guanajuato v Mexiku. Metaforou, ktorá budovu definuje, je línia, ktorá delí program na polovicu. Na jednej strane sú laboratória a na strane druhej administratívne úrady, vytvárajúce svetlo v celej budove, aby ich presvietili. Mercedes House, Nueva York, Estados Unidos. Situado al extremo oeste de la ciudad de Manhattan, los edificios se integran al tejido urbano, dejando en la base de estos espacios de uso comercial, incorporándose en este nivel una concesionaria de autos Mercedes-Benz. Sobre ellos, 27 niveles de uso residencial con 865 departamentos. En los subterráneos, un establo de 2.800 metros cuadrados para la policía montada en Nueva York. Mercedes House, New York, USA. Budovy sa nachádzajú na západnom konci mesta Manhattan a sú integrované do mestskej štruktúry. Základ týchto priestorov sa ponecháva na komerčné využitie, pričom na tejto úrovni zahŕňa aj predajňu aut Mercedes-Benz. Nad týmito priestormi je 27 úrovní obytného využitia s 865 bytmi, v suteréne stajňa o rozlohe 2800 metrov štvorcových pre jazdeckú políciu mesta New York. Rutgers Business School. El programa arquitectónico de este edificio fue delineado entre la Universidad de Rápido Crecimiento y la Reserva Ecológica Contigua. El edificio en forma de L sirve como entrada al campus, al mismo tiempo que sus interiores se conectan de forma vertical por un gran atrio. Rutgers Business School, architektonický program tejto budovy bol načrtnutý medzi rýchlo rastúcou univerzitou a priľahlou ekologickou rezerváciou. Budova v tvare L slúži ako vstup do kampusu a jej interiéry sú zároveň vertikálne prepojené veľkým átriom. Escuela Nacional de Teatro. Esta escuela es la representación de un arte que es muy importante en la arquitectura cultura mexicana. Y ese sentimiento evoca el paso de generaciones a través del tiempo. Así como el cascarón en forma de tubo da la sensación de una transformación en todas las etapas del teatro y danza en el México antiguo y moderno. Escuela Nacional de Teatro alebo Štátna divadelná škola. Škola je reprezentáciou umenia, ktoré je v mexickej kultúre veľmi dôležité a tento pocit evokuje prechod generácií v čase. Takto rúrkovitá škrupina dodáva pocit premeny vo všetkých fázach divadla a tanca v starobilom i modernom Mexiku. Arquitecto Fernando Romero, 1971. El arquitecto Fernando Romero es un hombre de negocios y curador de arte que ha convertido la arquitectura mexicana en esta última era aún más conocida a nivel mundial. Terminó sus estudios en la Universidad Iberoamericana, una de las más prestigiadas de México. Después se unió al despacho del arquitecto Rem Koolhaas en Rotterdam. Fue el líder de proyecto quien ganó en Casa de Música en Porto, que después de su inauguración fue catalogada por el New York Times el edificio como uno de los teatros para concierto más importantes en los últimos 100 años. Para agregar a su currículum, también es yerno del billonario Carlos Slim. Architekt Fernando Romero, narodený v roku 1971. Architekt Fernando Romero je obchodník a umelecký kurátor, ktorý premenil mexickú architektúru posledného obdobia na ešte známejšiu po celom svete. Skončil štúdium na Iberoamerickej univerzite, jednej z najprestížnejších v Mexiku. Potom nastúpil do kancelárie architekta Rema Koolhaasa v Rotterdame. Bol vedúcim projektu, ktorý vyhral v Casa de Música in Porto a ktorý bol po svojej inaugurácii prostredníctvom New York Times zaradený medzi najvýznamnejšie koncertné divadlá za obdobie posledných 100 rokov.
Jeho životopisu ešte doplním, že je tiež zaťom miliardára Carlosa Slima. Obras, Museo Soumaya. Localizado en el centro de la Ciudad de México, este fue diseñado bajo la supervisión de Romero en 2010, en un área de 22.000 metros cuadrados y exhibe alrededor de 70.000 objetos. El interior tiene 6 niveles de exhibición. La fachada exterior está compuesta de 16.000 hexágonos brillantes que generan efectos luminosos dependiendo de dónde te encuentres situado. En 2015, el número de visitantes llegó a 5 millones, lo cual representa que es el museo privado más visitado del mundo. Jeho stavby sú Museo Soumaya. Toto múzeum sa nachádza v centre Mexico City. Bolo navrhnuté pod Romerovým dohľadom v roku 2010 na ploche 22 000 metrov štvorcových a vystavuje okolo 70 000 objektov. Interiér má 6 úrovní expozície. Vonkajšiu fasádu tvorí 16 000 ligotavých šesťuholníkov, ktoré vytvárajú efekty podľa toho, kde práve stojíte. V roku 2015 počet návštevníkov dosiahol 5 miliónov, čo znamená, že ide o najnavštevovanejšie súkromné múzeum na svete. Plaza Carso, Ciudad de México. Es un complejo de oficinas, departamentos y áreas comerciales, así como de recreación. Creado en la Ciudad de México como un desarrollo para que las personas pudieran vivir y trabajar cerca, dando un mayor valor al espacio, tanto en el área de plusvalía como en el de movilidad. Auspiciado por el ingeniero Slim, este espacio es el más grande de su tipo en Latinoamérica, teniendo 1.250.000 metros. Plaza Carso, Ciudad de México. Ide ako o komplex kancelárií, bytov a obchodných ploch, tak aj o rekreáciu. V Mexico City sa týmto komplexom vytvára realizácia takého miesta, kde by ľudia mohli bývať a pracovať v blízkosti. Dáva to priestoru väčšiu hodnotu, ako v oblasti nadhodnoty, tak v oblasti mobility. Sponzorovaný pánom inžinierom Slimom je tento priestor najväčším svojho druhu v Latinskej Amerike s rozlohou 1.250.000 metrov štvorcových. Aeropuerto Ciudad de México. Este aeropuerto diseñado en colaboración con Norman Foster y que tendrá un área de 743.000 metros cuadrados, tendrá un consumo de energía muy bajo, ya que será uno de los aeropuertos más sustentables del mundo y podrá dar servicio aproximadamente a 50 millones de pasajeros cada año en su primera etapa y hasta 120 millones cuando se encuentre terminado. Aeropuerto Ciudad de México, alebo letisko v Mexico City. Toto letisko navrhnuté v spolupráci s Normanom Fosterom, ktoré bude mať rozlohu 743 000 metrov štvorcových, bude mať veľmi nízku spotrebu energie, keďže bude jedným z najudržateľnejších letísk na svete a bude schopné obslúžiť približne 50 miliónov pasažierov každý rok vo svojej prvej fáze a až 120 miliónov, keď už bude celé dokončené. Muchas gracias. Eso es todo. Ďakujem veľmi pekne, to bolo všetko. Ďakujem veľmi pekne, Horáciovi, za veľmi autentickú prednášku. Máme tu pána Čupku, on v Mexiku osobne bol s kolegami. Možno tebou, Dušan, by som začal takú diskusiu, alebo určite máš nejaký podne na nejakú otázku? Tak sa predstavím ešte raz, Rasto ma síce predstavil. Som architekt Banskobystrický a bol som pred 3 rokmi v Mexiku a boli sme aj v Mexico City. Budem aj prekladať tak. Áno. Que hace 3 años él estuvo en Mexico City, en Ciudad de México. No, prešli sme vlastne čas Mexika, ale Mexico City sme si potom nechali na záver bez nášho sprievodcu. My sme tam totiž mali to šťastie, že nás sprevádzal turistický sprievodca Slovák zo Zvolena, z nedalekého mesta. Que pasaban por una gran parte de México y Ciudad de México veían como el último y tenían la suerte de tener un guía eslovaco allí.
Ale na záver, na posledných asi 6 dní, sme si nechali Mexico City bez toho sprievodcu. Que para los últimos 6 días en su estancia en México, como esos 6 días les quedaron para visitar la Ciudad de México, pero esos 6 días ya estaban sin guía. No a videli sme, že Mexiko má nádherné realizácie, vnímali sme urbanizmus Mexico City, uchvátili nás mnohé stavby. Que México tiene muy bonitos todos los edificios, el urbanismo y todas las realizaciones arquitectónicas. A na záver sme videli Múzeum Soumaya. Y que como por último veían también el Museo Soumaya que mencionaste en la presentación. No mali sme to šťastie, že sme si zaplatili turbas po meste a pri ceste Mexikom sme vlastne objavili alebo uvideli túto krásnu realizáciu. Que pagaron por el turbas y así podían ver esa realización muy bonita. A tá nás úplne uchvátila. Strávili sme tam celý jeden deň aj v expozíciách vnútorných, teda v priestore. Les parecía maravillosa y pasaron un día también por dentro y por fuera. Áno, je to známe, že tam je vlastne druhá najväčšia výstava, teda súbor prác francúzskeho sochára. Y que también se sabe que en esa ciudad o ese museo hay una exposición de un escultor francés muy importante. Že bývajú tam aj také exkurzie, akože stále, ale že nevie, ktorým presne máte na mysli, že ktorého francúzskeho? No, najväčšieho francúzskeho sochára v dejinách. Que el escultor francés más grande en toda la historia, de toda la historia. No, teraz... Áno. Raz to vie. No, dobre, takže ja by som ešte k tomu dopovedal toľko, že keby sme vedeli, že teda chceli sme sa pokúsiť navštíviť aj spolok architektov Mexika, kde by nám možno boli bývali odporúčili trasu po modernej architektúre Mexika, Mexico City, to sa nám nepodarilo. Que querían como encontrar el club de arquitectos o algo así y para enseñarles algo, pero al final no se le pudo ocurrir. Takže ak nám pán architekt bude môcť spraviť taký itinerár po najnovších stavbách Mexico City, možno sa niekto vyberie v blízkej budúcnosti na návštevu Mexico City, aby videl to, čo je moderné. Que puede ser que alguno de ellos quiere ir un día al México y sería bueno que tú le podrías hacer como un itinerario, como una exposición de los edificios más modernos de México. Že samozrejme, že rád vám ukáže. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem Horáciovi za tvoj čas a prednášku, čo si tu vytvoril. Zuzke za preklad, pánovi technikovi, za veľmi hladký priebeh. Rád by som vás pozval, v útorok budeme mať prednášku o architektúre občianskych iniciatív. Nepôjdeme takto globálne do Mexika. Zameráme sa na stredoevropskú oblasť Slovenska, Čiech. Sem tam nejaké príklady. A celá prednáška bude venovaná vlastne, ako z malých myšlienok a malých nápadov môžu vzniknúť veľké veci. Takže v útorok by som vás rád pozval potom na túto prednášku. Ďakujem vám veľmi pekne.